Lilly, Simon, geborene Moses. Lilly, Simon, geborene Schwab. Lina, Simon, geborene Schwab. El objetivo: erradicar legalmente a la raza judía del espacio vital alemán. Esta solución final de la cuestión judía en Europa afecta a 11 millones de personas. Es el demencial intento de exterminar a todo un pueblo, en el que junto a órganos estatales participaron numerosos y solícitos ayudantes de las más diversas instituciones y profesiones. El 20 de enero de 1942, en una villa junto al lago berlinés de Wannsee, tuvo lugar, bajo estricto secreto, la tristemente famosa conferencia de Wannsee. Aquí se elabora el plan global para la puesta en práctica de la solución final del problema judío. Al mando del jefe de la policía de seguridad, Reinhard Heydrich, los responsables de la organización y ejecución eran Adolf Eichmann, quien redactó el acta de la sesión, y Heinrich Müller, jefe de la Gestapo. Como en muchos otros lugares, también aquí, en la Escuela Judía de Berlín, se conmemora cada año el Holocausto, el sacrificio, o como suele decirse hoy, la Shoah, o catástrofe. Tan solo en leer los nombres de los 55.000 judíos berlineses deportados y asesinados se ha tardado en los anteriores días más de 28 horas. Todo ello fue consecuencia de un antisemitismo racista y biológico que, sin embargo, no hubiera sido posible sin el dos veces milenario antijudaísmo teológico de las iglesias cristianas. Nadie hubiera dicho después de la guerra que justamente aquí, en Alemania, y menos en Berlín, la antigua capital del Reich, niños judíos volverían a tener un futuro. Después del Holocausto, la mayoría de los judíos rechazaba la idea de un retorno a Alemania, especialmente los del Estado de Israel. Lo que estos niños aprenden con gran esfuerzo en la nueva escuela primaria judía de Berlín, lo aprenden allí los pequeños con toda naturalidad. El hebreo, que es allí la lengua de uso normal en la vida cotidiana. Ya a comienzos del siglo XX, el jurista y publicista vienés Theodor Herzl había propagado la idea de que el pueblo judío, sin patria en Europa, necesitaba recuperar su hogar judío. El pueblo sin tierra necesitaba una tierra sin pueblo. Finalmente, en 1948, la idea de un Estado judío se hizo realidad en Palestina, después de cinco grandes olas de inmigración. Pero, por muy alentadores que sean estos cambios, tanto en Alemania como en Israel, esto no quiere decir que los cristianos puedan olvidarse ya de su culpa. Ante el pasado, solo cabe el recuerdo crítico, no el silencio. Aún hoy, uno se pregunta cómo pudo producirse esta espantosa catástrofe, la Shoah. Hitler y sus secuaces no bastan como explicación para este catastrófico desarrollo. No habría sido posible sin la vista gorda, el consentimiento y la colaboración de los altos cargos de la burocracia, del ejército, de la economía y, lamentablemente, también de la iglesia. Pues, ¿qué habría ocurrido si los obispos alemanes hubiesen protestado en vez de capitular ante Hitler ya en 1933, inmediatamente después de la toma de poder y para escándalo de muchos católicos? ¿Qué habría ocurrido si el Vaticano, en vez de avalar al régimen con su concordato de 1933, hubiese denunciado públicamente a ese hombre, cuyo programa político y cuyo libro Mi lucha
no dejaban lugar a dudas sobre cuáles eran sus objetivos. ¿Qué habría ocurrido si los 14.000 pastores protestantes alemanes no se hubieran limitado a expresar sus reservas dentro de la iglesia y hubieran ofrecido resistencia política? Todo esto no ocurrió, y no porque no hubiera sido posible. Un testigo libre de sospecha como Konrad Adenauer escribió en 1946: "Yo creo que mucho se habría podido evitar si los obispos alemanes hubieran subido todos al púlpito el mismo día para tomar partido públicamente. Eso no ocurrió y no hay para ello excusa posible". El holocausto es una advertencia para toda la humanidad. Muestra hasta dónde se puede llegar si la fe en Dios y sus mandamientos se sustituyen por la fe en un caudillo, en una nación o en una raza. Afortunadamente, hemos superado ese trance. Aquí, en la Escuela Judía de Berlín, se hace patente. Vuelve a ser posible vivir como judío en la antigua y nueva capital alemana, más aún, en el mundo y sobre